Puerto Cabeza, en el cual apenas se está comenzando a sentir los embates de esta de este huracán categoría número uno. Sabemos que todavía no toca tierra y según los pronósticos va a tocar tierra entre las 5 a las 6 de la mañana, pero aquí en Puerto Cabeza ya la mareada ha subido